Muy buenos días, amigos de Univisión América. Les saluda a Ray Cruz desde la redacción. Ya está con nosotros nuestro analista Luis Dávila Colón. Luis, antes de entrar con las noticias fuertes, la cadena History Channel está transmitiendo un documental de la Biblia y hoy, esta mañana, todo el mundo está comentando en Twitter, en Facebook, que el personaje del diablo se parece al presidente Barack Obama. Hay una nota que escribe, de hecho, un periódico online de nombre Mail Online, dice que muestra las dos fotos. ¿Tú crees que esto es algo que podría pasar? O sea, ¿los medios se podrían prestar para hacer cosas así adrede? Buenos días, Luis. No, yo no creo que los medios estén prestados a una cosa oscurantista de la Edad Media, donde existía el feudalismo, las supersticiones, la teocracia. O sea, esas cosas, el diablo no existe. El diablo y los ángeles son meramente símbolos del bien y el mal. El bien y el mal existen en tanto en cuanto hay seres humanos en la tierra. Y esencialmente somos buenos, pero hay mucha maldad también. Así que de eso es que se trata, y jugar este juego de diabolizar figuras, lo que puede prestarse es, de nuevo, a odios terribles, ancestrales y hasta la violencia. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo jugamos esas barajas, ¿no? Bueno, y hablando entonces del bien y el mal. El bien y el mal puede existir en todas las esferas, incluyendo la Iglesia Católica, y ahora, por todos los casos de pedofilia que se han marcado en la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica también, por casos de corrupción y algunos casos morales que han salido, pero ahora vemos un nuevo papa con un nuevo estilo. Tú que eres un católico protestante, y vamos a definir qué es un católico protestante. Un católico protestante es alguien que cree en la espiritualidad y en los principios cristianos, pero no necesariamente cree en el liderazgo de la Iglesia Católica. Son dos cosas distintas, pero déjame darte, independientemente de lo que yo pueda pensar, el Papa Francisco ha empezado muy bien. Número uno, dice que quiere una iglesia católica para los pobres y de los pobres, y una iglesia católica pobre. Claro, una cosa es dicho, otra cosa es hecho. La iglesia católica es probablemente la empresa de mayores capitales en todo el globo. Por lo tanto, tiene dinero para repartir para sus causas nobles. Y eso es bueno, habrá que ver cuáles son las directrices del Papa. Lo segundo, y esto es una advertencia a la teología de la liberación, Francisco ha dicho que la iglesia no es política, que la iglesia es espiritual, y que independientemente de las diferencias políticas que podamos tener, más importante es la espiritualidad, y da una instrucción muy clara a sus clérigos de que se aparten de la política y se dediquen a asuntos mucho más etéreos, mucho más importantes, como lo es la espiritualidad. Así que creo que es un buen comienzo. Esto no es un papa ni de grandes izquierdas ni de grandes derechas. Esto es un papa moderado, me parece a mí muy moderno, tiene un carisma enorme, ya lo viste ayer en el Angelus y en la conferencia de prensa, y le hace pensar a uno, independientemente de la religión que uno profese, que hay mucha cosa buena en la religión, y ahí es precisamente donde entramos con el diablo y los ángeles. El diablo y los ángeles están en nosotros mismos. Así que me parece a mí que el Papa nos da enorme fe a los latinoamericanos y a toda la humanidad de que habrá algún tipo de reforma en esa iglesia. Y a veces el Tea Party trata de decir que el diablo es Obama y ellos son los ángeles. Por eso, pero eso es lo que te trae al fanatismo. La historia de los teteros están abocados al fracaso y a la desaparición. ¿Cuánto tiempo van a estar agarrando al Partido Republicano? Eso va a depender de cuánto tiempo tarde el electorado en rechazarlo. Los teteros es un pasaje rápido en la historia. Yo no creo que duren arriba de dos décadas. Creo que están destinados a fracasar. En la medida en que el Partido Demócrata continúe ganando elecciones, claro, recuerda que los teteros tienen fuerza en los distintos distritos, y es en los distritos locales, congresionales, donde ellos generan esos odios ancestrales.
Así que me parece a mí que eso es cuestión de tiempo. Pasarán a la historia como es de su cenis, como pasó el Ku Klux Klan y otras organizaciones extremistas. Ahí escucharon al doctor Ruiz Dávila Colón aquí en Univisión América, en nuestro analista que escuchan cada mañana. Regresamos con más noticias en breve. De todo un